Hello. Hi, teacher. Hi, how are you? Hi, teacher. Se nos dio. Hi, teacher. Se nos cumplió el deseo. Bravo. Todos gritamos al mismo tiempo. Bravo. Bienvenida, teacher. Thank you. Nos hizo caso. Sí. Rogando a Dios que sea la teacher, que sea la teacher, si no me salgo. Qué alegría, teacher, verla. Thank you. Same for me. I'm glad to be here with you again. Me encantó la noticia. Lloremos, pues. Yo lloro. No sé qué hicieron. Porque no es usual, ya es tercer módulo con ustedes. Esto es primera vez que me pasa. Bueno, gracias a Dios. Pero sí, estoy pues encantada de tenerlos acá, de verlos otra vez y de seguir pues la secuencia con ustedes, ¿verdad? Ya se dieron cuenta cuál será el primer topic, ¿verdad? Sí, de frecuencia, verbos de frecuencia. Adverbs of frequency. ¿Y qué habíamos visto de eso? Algunos, ya nos había mencionado algunos. Ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, esta vez vamos a retomar el tema de los frequency adverbs con, vamos a ver los dos tipos, los definite y los indefinite. Los que vimos fueron los indefinite frequency adverbs. Hoy vamos a ampliar un poco más y lo vamos a practicar con el tema de los deportes, así como ya vieron algunos. And I see new faces here, new classmates. Let's see, Alfredo. You're a new student, right? And let's see who else. Fatima, you're a new student? O tal vez hay algunos que eran de los que no encendían la cámara, ¿verdad? Yo no soy honesta, teacher. Vengo llegando de Zacatecoluca sin almorzar casi, sin cenar. Y dije, yo quiero ver si es la teacher. Si no, no doy la cara. Oh, no, pero qué bueno que está acá a pesar del cansancio y todo. Los felicito, ya es preintermedio 2, están siempre con el mismo ánimo, la energía, son un grupo excelente, los felicito. Y pues, bienvenidos a los nuevos estudiantes también, tenemos compañeros nuevos. Don't be shy, don't be afraid to participate. You're lucky because you are part of a very, very amazing and nice group. Son parte de un grupo súper, súper bueno y constante. Así es que, pues, bienvenidos al grupo. Para los que son nuevos, mi nombre, pues, como me presenté ya en el grupo, es Flor Guerrero. That's what they call me. Así me conocen, ¿verdad? Y voy a estar encantada de tenerlos acá y de ser su facilitadora a cargo. Solo para hacer un quick review para los que es primera vez que están acá en este grupo, creo que ya les hicieron una meeting, ¿verdad? Para decirles parte de los lineamientos, como por ejemplo el estar siempre a tiempo. Nuestra clase es de 9 a 10. El tiempo que les cuenta a ustedes es desde el momento que se conectan, ¿verdad? Entonces tienen que mantenerse conectados la hora completa, los 4 días de la semana en que tienen clase, que es de lunes a jueves siempre, ¿verdad? Y la hora completa, no es que ya me conecté y ya parece que sí me conecté y ya me desconecto. Hay se les va contando el tiempo. Igual, ¿verdad? Siempre que se conecten, que sea con su nombre completo y no el del dispositivo. Porque queda registrado como el dispositivo y de repente están viendo las listas y dicen, ¿y quién es Huawei? Entonces, siempre pónganle su nombre, ¿verdad? Cada vez que se pone, y que sea su nombre completo. Con lo que es el desarrollo de la clase, pues lo más normal que se pueda. Teniendo en cuenta que estas clases son
grabadas. Los videos de la clase son auditados por INSAFOR y también se suben al canal de YouTube en una playlist, por lo que se les pide, ¿verdad? Siempre usar ropa. Y pues lo digo porque sí ya nos ha tocado, ¿verdad? Que algún caballero sin camisa o señoritas con escotes pronunciados, ¿verdad? Entonces nos vetan los videos. O de repente si se escapa, entonces acuérdense que son videos públicos y ahí medio mundo les va a ver la humanidad, ¿verdad? Y pues es una clase normal. Tienen un grupo de WhatsApp que este es para apoyarnos con cuestiones relacionadas a nuestros estudios, ¿verdad? Este ayuda, se les mandó el enlace para que ustedes se unieran. Ahí nos estamos apoyando con preguntas sobre la clase, la plataforma, y compartimos ese tipo de información, ¿verdad? Si hay algún enlace, alguna aplicación, algún diccionario que usted ha descubierto que le funciona, lo puede compartir ahí. Lo único que no podemos compartir es información como decir, hey, miren, bicho, voy a vender sopa de pata este domingo, ¿quién se apunta, verdad? O miren esta cadena de oración, denle like. Eso sí, no, por favor. Ese tipo de información sí no la compartimos por acá. Ni cadenas, ni memes, ¿verdad? So, siempre algo relacionado con la clase, that's fine. ¿Qué más les quería mencionar? Permisos no tenemos permitido. Yo no les puedo decir si le doy permiso ni no, no le doy permiso. Ya se habló, ¿verdad? Que las clases tienen ustedes el compromiso de conectarse a la clase todos los días. De repente alguien puede tener una emergencia, algo grave, ¿verdad? Pero igual, si ustedes lo comunican, se les agradece que lo hagan saber, pero incluso nos abstenemos a veces de decir, ok, vaya, porque entonces como que, va, aquí la teacher dijo, ok, ella me dio permiso de faltar, ¿verdad? Entonces ya me meten en problemas a mí. Entonces sí, sí no tenemos permiso, ¿verdad? De decir sí puede faltar o no, no puede faltar. Lo ideal es que no falten a ninguna clase y que sus ejercicios de la plataforma se completen con una nota mínima de 8. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Preguntas? No, por mí. No, teacher. Teacher, perdón, la hojita que firmamos en donde recibimos ya lo de la plataforma en cuanto al manual, no la han mandado, ¿verdad? Porque puede ser que han entendido que hasta el martes teníamos para regresar la firmada de aceptado. Se nos comunicó que la iban a estar enviando el día de mañana para que ustedes la firmen. Okay. Gracias. Eso es en cuanto al material del módulo, ¿verdad? Que tienen acceso a descargarlo, etcétera. Yes. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? I'm glad to see you again, teacher. Glad to see you too. That was the best news that I could get last week. Yeah. Esa fue la mejor noticia. Buenas noches. Una consulta, Miss, yo soy nueva y escuché que mencionaron una hojita de material de apoyo. ¿A dónde van a enviar eso? ¿Cómo me lo harían llegar? Normalmente hacen llegar los documentos vía WhatsApp y por email. Ok, gracias. Material es el de la plataforma, ¿verdad? El que van a firmar. Para las personas nuevas, normalmente, pues, el material o otro que les comparto, eso es lo de la clase y ese no está relacionado a la plataforma. Por lo que ustedes van a firmar es por el manual que descargan de la plataforma. ¿Sí encontraron ese manual? Yes. Okay, excellent. Yes, so, do you have any question in regards of that? ¿Tienen alguna pregunta con relación a eso? No? No. Okay. So, now
we can start with our presentation. So I'm going to share my screen so we can begin with the first topic from section number one. It is, as you see, is the frequency adverbs. This is what we're going to study today. And we're going to begin by this. As you can see, our first section is about adverbs of frequency, and we're going to be practicing the conversation, how often do you exercise? Can you repeat? How often do you exercise? How often do you exercise? Okay, so as you can see, we're going to be talking about the frequency that we use to develop some activities. And the first thing that we have is the conversation. I hardly ever exercise. And this is the conversation we're going to. Alfredo, you raise your hand. Do you have a question? Yes, teacher. Yes? What is your question? A veces, teacher, tengo yo la costumbre de que le tomo alguna cosa importante, ¿verdad? Le tomo alguna captura. No sé si a usted no le parece eso. ¿Perdón? Le tomo una captura. Tomo una captura y pues lo llevo ahí para repasar después. Pues. Sí, claro, ustedes pueden tomar capturas. De hecho, ese material que les acabo de proyectar lo mandé al grupo de WhatsApp para que también, por si lo quieren descargar en su escritorio, en su computadora o lo quieren imprimir, ahí ya lo tienen en su dispositivo. Ok, perfecto. No sé si ya estaba usted en el grupo. Yo soy nuevo, teacher. Es que estaba, pero... Pues me volví a integrar como reingreso. Entonces, ahí estamos con las mejores intenciones de aprender, ¿verdad? Algo nuevo. Ok, qué bueno. Mi nombre es Alfredo Antonio Abarca Rosa. Y pues, actualmente soy docente de tiempo completo de la Universidad Tecnológica. Y pues para mí es un gusto y un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y pues como te comentaba, pues aprender y conocer ahí la metodología con la cual usted nos va a impartir, porque con usted sí sería completamente nuevo, ¿verdad? Gracias y mucho gusto para todos los compañeros. Okay. Welcome to the jungle. Muy bien, gracias por compartir su experiencia y por pues presentarse. Sí, como les decía, ¿verdad? ¿Alguien pregunta de la asistencia? Vi que alguien había escrito una pregunta de la asistencia. Pero creo que es aquí. Me están atacando por los dos chats. ¿Dónde? No, pero estos no son ustedes. Son los docentes. Ok, so, ¿hay alguna otra pregunta antes de que sigamos con el tema? Yo. Sí, ay, no sé, ¿verdad? Solo como una recomendación para los compañeros, ¿verdad? Que cuando no se esté hablando, cierren los micrófonos porque a veces hace interferencia el hecho de que usted esté hablando y se escuche el ruido de otro, ¿verdad? Entonces, solo como una recomendación para todos. Sí, gracias, Emma. De hecho, ahí está el recordatorio, ¿verdad? Para los que ya estaban también. Mantener el micrófono silenciado. Ahorita no sé si escuchan, pero estoy oyendo un zumbido a cada rato. Y son ruidos así que a veces nos distorsionan un poco la clase, ¿verdad? Entonces tratar de sí mantener el teléfono en silencio, en modo silencio, para que eso no pase. Y cuando quieran participar pueden levantar la manita, habilitar su micrófono y pues...
eso nos va a ayudar bastante. A veces son ruidos que no podemos controlar, incluso en la casa, y eso es importante. Algunos se salen, se van a un cuarto aparte para que no los interrumpan en la casa, ¿verdad? Porque incluso de repente anda la mamá por ahí ofreciendo de chancletazos y toda la clase escuchó y ya pues se perdió el hilo. Entonces sí, por el buen desarrollo de la clase es bueno siempre tener el micrófono apagado. Vamos a continuar. Este es el primer video de la clase. Avísenme si pueden escuchar. Because this is the conversation and we're going to start from here. I'm sharing sound. Hello, we're now in section 6. How often do you exercise? Can you listen the video? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow! How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you adverbs of frequency so you can respond how often you do a particular activity. Okay, that was the conversation. Now, we're going to practice that conversation in pairs or in groups. I'm going to place you in groups. So this is it. This was the conversation that you already listened to. Do you have any question about the vocabulary in this conversation? Yes, I have. Tell us. What's the meaning of couch potato? That word couch potato refers to a person like this lady that she prefers standing, lying at the sofa, watching TV, not they usually don't like to exercise. It refers to a lazy person. Ah, okay. What's the meaning of este? You are really lift weight. Okay, the word lift weight is levantar pesas. Lift weight. That's correct, Walter. Lift weight. Mm-hmm. Thank you. Okay, you're welcome. Is there any other question? Couch potato is an idiom? Yes, sí, porque, bueno, no tiene una traducción exacta al español. Si la queremos traducir, sonaría raro. Ajá. Sí, el couch potato se refiere a una persona perezosa, digamos, que le encanta estar acostada viendo televisión en vez de hacer alguna actividad física. Ok, teacher. Okay, any other question? Hardly ever, it means casi nunca. Yes, that's correct. Okay. Es como casi nunca. Mm-hmm. Any other question? A teacher, La al final dice I grunge, I a real coach patata es como I que la palabra real coach potato. Okay, a real yeah. Coach potato. Uh-huh. I guess sure. I'm a real coach potato. What is the meaning, I guess?
I guess es como decir yo creo. Creo que soy realmente una couch potato. I guess I'm a real couch potato. Okay. Okay, thank you. Thank you. Any other question? Let's practice this, the second one, in this where it says fall. Let's repeat. Well. Well, well, well. I almost always get up early. I almost always get up early. And lift weights for an hour. For an hour. Excellent. Join that. For an hour. Now let's do it again. Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Well, I almost get up early and lift weights for an hour. Excellent. You did it excellent. One more time. Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Well, I always get up early and lift weights for an hour. Excellent. You sound very, very nice. And you see, en la tercera vez lo hicieron más fluido, con más seguridad. This is repetition. Acuérdense que la conversación está en la plataforma, entonces pueden darle play y repetir, y no se cansen de repetir. Las primeras veces pueden ir repitiendo mientras van leyendo, y luego acostúmbrense a repetir tal cual escuchan, ¿verdad? Sin miedo al éxito, como dicen. Ahora, los voy a poner en grupo. Van a ver un mensajito a los nuevos que dice join o unirse. Eso es para que ustedes en grupo practiquen esta conversación que la tienen en el material y también pues en las diapositivas que les mandé. Okay. Let's practice it in groups. Let's join the section. If you want, we can practice in pairs. Okay. Okay, who wants to be married? Who wants to be told? Me, Mary. Okay, I will be Paul. You are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. Seriously? Sure, and then I often go into line skating. Wow, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real couch potato. Nice. Wow, Maria, you sound very confident. Thanks. Nice. Congratulations. Congratulations, guys. Continue practicing. Thank you, teacher. Okay, Jamelet. Yes. You start first. Welcome, teacher. Thank you. Hello, teacher. Okay. My compañero. Edwin. O invertimos, compañero. Okay. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I like wait for a hour. Lift weights
Lift weight. Lift weight. Ajá, esa palabra es así como la mira ahí, lift weight. Lift weight. Ajá, excellent. Seriously? Sure, and then I often go in light skating. Wow, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay. Nuestro compañero Edwin. No. Sigamos, compañero. As you can change roles, pueden cambiar. Ahora puede empezar Norma y sigue Oscar. Okay. Do you really fit, Paul? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I light weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line asking. In line skating. Perdón? In line skating. In line skating. Okay, gracias. Excellent. That's it. In line skating. Wow. What often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I am real couch potato. Very nice, very nice. You're doing it better. Continue. Pueden volver a hacer, volver a cambiar. Lo hicieron mucho mejor esta segunda vez. Continue. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and light weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go and light skating. Wow. How often do you exercise? Like I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a really couch potato. Okay. Sí, Carlos y yo, si quiere empiezo yo y después sigue usted. Okay. Okay. You're really fit, Carlos. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. And I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in line skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess, and I really wish potato. Okay, Osmel and me. Yeah. I begin. Okay. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure, and then I often go online skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Teacher. Yes? La palabra que dice es seriously o seriously? Seriously. Como lo dije seriously. Primero, exacto. Yes, seriously. Okay, thank you. Teacher, lo digo bien. For an hour. For an hour. Excellent. For an hour.
for an hour. Yes. Lift weight is good. For an hour. Ajá, esa la frase completa como que es un poquito, pero tienen que hacerlo, primero lo pueden hacer despacio. Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Y seguirlo practicando, pero sí lo dijo bien. I lift weights. Teacher, el weight, se dice como weight, como terminando con T, ignorando la S o tomándola en cuenta. Weights. Ajá, tiene que mencionar la S, weights. Aunque casi no es como bien obvia la S, ¿verdad? Pero sí se pronuncia. Okay. Any other question? No. Okay, you want to practice more? You still have time. Todavía tienen tiempo para una más. Okay. Si quiere, hagamos como uno cada uno, así como que fuera conversación de tres. Está bien. Okay, ¿quién inicia? Rápido. Yo, you really fit, Osmel and Carlos, do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. And I lift weights for an hour. Seriously? Sure. In a bit often you're in line skating. Whoa, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about it? Oh, really for exercise. I usually just watch TV in the free time and get a really crunch potato. Thank you. Bye. And I lift weights for an hour. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? A question, Mary. Other others people. Hay otra persona con nosotros en el grupo. No sé. Hola. Yeah, I come back. Compañero, hable que nosotros estamos de regreso. Oye, compañero, hable usted. Hola. Qué pena. Hable. Bienvenida. No te preocupes, es normal. Okay, nice to meet you. Lea usted. Ay, ya volvimos, ya estamos otra vez. Estamos todos. No, pero sí lo hicieron muy bien. Ahí estaban, tenían admiradores y admiradoras. Sounds good. Sonó bien. Ya les dijeron sus compañeros, ellos no mienten. Todos en silencio, ponen atención. Yeah, you did a very nice job. So, nosotros encantadas, hasta empezando de abajo para arriba de regreso. Yeah, you did it very, very nice. So, how do you feel the topic? ¿Cómo sintieron la conversación o el tema en general? Very good. Excellent, teacher. Interesting. Okay, so basically the topic is frequency adverbs. Vamos a ver el video que está en la plataforma. Y luego vamos a discutir el tema. Bueno, voy a pasar asistencia y luego vemos lo del tema. Pero ahorita vamos a ver el video de la plataforma. Okay, that's the video, frequency adverbs. I'm going to share some. And here we are. Can you see my screen? Oh, deje de compartir. No, teacher. Now can you see that? Yes. Yeah, teacher. Yes, I see. Okay. By the end of this session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Hi, everyone. In this session, we will go over adverbs of frequency to indicate how often or not you do something. Let's listen up. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month.
I swim about 3 times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. Never. I think it would help to know the position of the adverbs of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. So let's replace the structure with real sentences. He never plays baseball. We always go for a run. You hardly ever swim. Notice the position of the adverbs. Never, always, hardly ever. But let's talk about sometimes. Sometimes is a special case. It can go in the same position as the rest, or it can go at the beginning or at the end of a sentence. For example, I sometimes go to a dance class. Sometimes I go to a dance class. I go to a dance class sometimes. How about you? How often do you exercise? How often do you do any sports activity? Okay, so questions? Questions about the video? No questions. Okay. Teacher. Sí. Este, hardly never y almost never. Es like hardly ever es ya como decir como más bien a duras penas. Y hardly ever es como casi nunca o ambos is the same meaning. Ajá, yo, bueno, porque yo había tenía conocimiento de que almost always es casi siempre. Uh-huh. Entonces, almost ever es casi. Ah, sería almost never. Sería never. Como casi nunca. Almost never. Y hardly never. Igual. Sería. Rara vez. Bueno, puedes decir cualquiera de las dos. Almost never. O hardly ever, como acá, hardly ever. Ok. Uh-huh. Y ambas es básicamente lo mismo significado. Es para decir algo que casi nunca o a duras penas sucede. Cualquiera puede decir almost never o hardly ever. Yeah. Thank you. Any other question? Is there any other question? No, teacher, for me. All right, and for the rest of you? No, teacher. Okay, so let's continue. Those are the frequency adverbs you studied there. Esos eran los que habíamos estudiado el módulo anterior, ¿verdad? Always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, and never. Decíamos, como vieron en el video, tienen una estructura que es la que mayormente siguen. Como decir, primero va el sujeto, luego va el adverbio de frecuencia, luego el verbo y luego el complemento. Pero hay una excepción que es la que aquí está en rojo con los adverbios usually y sometimes. Y nos dice usually and sometimes can begin a sentence.
Quiere decir que ellos pueden romper esa regla y ubicarse al principio de la oración. Aquí tenemos, en esta oración donde está el puntero, es lo que normalmente siguen los demás. Sujeto, adverbio, verbo y complemento. I sometimes watch TV before bed. Pero puedo cambiar el orden y poner primero el adverb y después el subject. Sometimes I watch TV before bed. Es la misma oración, solo cambié de posición el adverbio y el subject. Pero esa mente solo lo puedo hacer con sometimes y con usually. ¿Está claro por ahí o hay preguntas? Teacher. ¿Sí? Good evening. Good evening. Este material está en WhatsApp. Sí. Ok, sería tan amable y me lo podría reenviar. Es que todavía no había ingresado al grupo de WhatsApp. Ok, lo vamos a reenviar. Teacher, yo tengo una... ¿Sí? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ahorita lo acabo de reenviar. Gracias. En el grupo, para unirse al grupo, es un enlace que se les mandó. Okay. Se puede unir y una vez que se una, y nos avisa para volverla a enviar con mucho gusto. Ok, gracias. Uh-huh. Ahorita ya la envié, Kelly, ¿sí? Una pregunta. Gracias, teacher. Todos los otros number of frequency tienen que ir antes del verbo. Pero después del sí, ajá. Okay, so esta es la estructura de estos, es así. Normalmente va el sujeto, luego el adverbio de frecuencia y luego la acción o el verbo y luego el complemento. En el caso de usually, sometimes, pueden ir al principio de la oración. Estos se llaman indefinite frequency adverbs. O al final, teacher. Y al final pueden ir estos, los que están a este lado, que son los definite. Oh. Ah, okay. Son dos tipos, como les decía. De adverbs of frequency y se los puse acá para ampliar un poquito más. Estos son los que estudiamos el módulo pasado, ¿verdad? Porque se llaman indefinite frequency, adverbs of indefinite frequency, porque ellos solo nos dan una idea del porcentaje de veces que ocurren las cosas, ¿verdad? Los únicos que tenemos como una certeza es como decir always, que es el 100%, quiere decir siempre, 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 sin fallarle. Y never, que es 0%, ¿verdad? Los demás solo nos dan como una idea de qué tan frecuente o de qué tan seguido suceden. Por ejemplo, usually it's like a 90% estimate. Normally or generally is 80%. Often and frequently is like 70%. Sometimes it's 50%. Occasionally 30%. Seldom is like a 10%. Hardly ever or rarely it's 5%. Entonces, esto solo nos da como un estimado, ¿verdad? De tiempo. Teacher, seldom es raras veces. Uh-huh. Ah, okay. Igual que rarely. Basically, uh-huh. Es casi el mismo significado. Uh-huh. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se usan. La estructura va a variar. Si utiliza un verbo cualquiera o un verbo de cero, start, to be. Normalmente, ¿verdad? Con los demás verbos es subject, adverb, and main verb.
For example, Daniel always passes his exam. Aquí tienen el adverb y luego el verbo. Pero cuando es ser o estar, que es el verbo to be, va antes del adverb. Y aquí está el ejemplo. He is always happy. Verb be and then the frequency adverbs. ¿Quedamos claros acá? Sí. Teacher, yes, cuando mencionó usted que podía ir al final los adverbios como usuales y something, ¿en qué momento sería? Sometimes y usually pueden ir al principio de la oración. No al final, entonces, es que escuché decir que podría ir al final. Can begin, al inicio. Sí, así, sí. Acá tienen los ejemplos, sometimes, aquí lo estamos usando después del sujeto. Y en la oración de abajo es la misma, pero lo estamos usando al principio de la oración. Oh, ok, que eso era, sí. Ya, ya. Ajá. Y lo mismo sí sucede con usually. Aquí okay, yo puedo decir, usually I exercise before work, o puedo decir I usually. Mm-hmm. Ok. Ok, any other question? ¿Hay otra pregunta? No question. ¿Qué significa ever, teacher? El ever, así como para preguntar alguna vez, pero el ever, ever, así una traducción específica, no tendríamos en español. No, yo le digo allí como estaba, do you ever? ¿Alguna vez? Ok. Ajá. Es como para preguntar si alguna vez has hecho algo. O como decir alguna vez, por ejemplo, si yo le quiero preguntar alguna vez o en alguna ocasión lees la Biblia. Do you ever read the Bible? And then you say, yes, I sometimes read the Bible. Mm-hmm. Any other questions? Okay. ¿Sí? Y como para hacerle como una pregunta, así como usted lo acaba de mencionar ahorita. Ajá. ¿Cómo quedaría la estructura de la oración? Por ejemplo, yo quiero preguntar a ustedes. Usualmente estudia, por ejemplo. Do you no iría en ese caso? Ajá. Uh-huh. Aquí vamos con do you ever. Ah, ok. Sí, ajá. Do you ever study at night, for example? ¿Alguna vez estudias de noche? Do you ever study at night? O si en alguna ocasión cena cereal, no sé. Do you ever have cereal for dinner? Uh-huh. Eso sí, yo quiero saber si usted hace esa actividad. Ahora, porque yo no sé si lo hace. Esa es la diferencia de cuando voy a usar do you ever. Es cuando yo no tengo idea si usted hace esa acción. Por ejemplo, yo no tengo idea si usted alguna vez cena pescado. Do you ever have fish for dinner? Pero ahora, yo sé que usted hace algo. Yo tengo idea de que usted va a nadar. Como yo ya sé, ahora quiero saber qué tan seguido usted va a nadar. How often do you go swimming? Uh-huh. Ahí uso el how often. Teacher, mm-hmm, could be used always in the sentence. Do you always have dinner at 7 p.m. for example? It's correct. Sí, también lo puede usar. Mm-hmm. No quiere decir que está como incorrecto, ¿verdad? Okay. Normalmente se usa el do you ever cuando no tengo
idea de si la persona desarrolla o no una actividad, y el how often cuando yo ya sí, ya sé. Pero también se puede usar así como usted lo está mencionando. Uh-huh. Uh-huh. Okay, okay. Okay, another example. Otro ejemplo que quieran discutir si se puede o no se puede. Do you always? Ajá, es como por ejemplo veo a alguien que está cenando, ¿qué? Cenando sopa o no sé, y yo le quiero si siempre cena así. Do you always have soup for dinner? Y dice, no, no, I sometimes have soup for dinner. Yo tengo una. Teacher, about question. ¿Sí? Vaya, usted mencionó es por orden en la oración, vaya. Do you ever have, siempre se pone have, salad dinner o dinner salad? Por ejemplo, do you ever have salad dinner? O salad. How do you have? Uh-huh. ¿Es dinner salad o salad dinner? Y siempre se ocupa have. Salad dinner o have dinner salad. Do you ever have dinner salad? Okay, en este el verbo have o eat lo puede usar igual independientemente, ¿verdad? Para referirse a consumir algún alimento se puede usar have o eat. Y luego se menciona la comida, luego el for y el tiempo. Ah, ok. Uh-huh. Do you ever have salad for dinner o do you ever eat salad for dinner? Cuando se refiere a comer, puede usar eat o have. Any other question? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una consulta con el hardly ever, que sería casi nunca, se puede utilizar el do you también, ¿verdad? Para preguntarle si casi nunca hace alguna actividad. Okay. Sí, se puede, también es posible. Okay. ¿Cómo lo mencioné? ¿Sí? Disculpe, ¿y la respuesta, teacher? En la respuesta usted puede utilizar cualquiera de estos dos, por ejemplo, o sea, no es que porque me preguntó con do you ever, yo le voy a contestar con ever, sino que ahí dependerá. Por ejemplo, si me dicen do you always have tea for breakfast, ahí va a depender de mí la respuesta. Yo puedo usar always, never, sometimes, three times, cualquiera de esos. O la respuesta depende de mí, de cuánto, ya es personal, pues no es que esté cerrada a un adverb en específico. Y puedo usar los que vimos anteriormente, que son los indefinidos, como sometimes, always, o puedo usar este tipo de adverb, que son los adverbs of definite frequency. Estos se llaman adverbs of definite frequency porque nos dan una frecuencia exacta, bien definida. Y estos son once a day, twice a week. Estos nos están diciendo el exacto cantidad de veces, una vez al día, dos veces al día, tres veces al mes, cuatro veces al año. Por eso se llaman definite frequency. Ellos usualmente se colocan al final de la oración, como ven en los ejemplos abajo. Teacher, y cuando yo he escuchado que dicen from time to time, ¿puede ser correcto como frequency adverbs? Sí, es correcto, pero no es definido. Okay. Ajá, es como decir, ajá, de vez en cuando. Es lo que decimos en español, de vez en cuando. Okay. Ok,
Y como sabemos, pues un de vez en cuando no es como bien definido, ¿verdad? Exacto. Ajá, ahí es como dependerá de la perspectiva de la gente, por ejemplo. Exacto. Usted me dice de vez en cuando, la idea que yo tengo de un de vez en cuando es quizás 4 veces al año. ¿Sí? Exacto. Y para usted de vez en cuando puede ser una vez por semana, entonces sí, bien indefinido. Exacto. Is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? No, teacher, ya van a ser las 10. Me ha pasado lista. Ahorita voy. Gracias por el recordatorio. Teacher, ¿sí? ¿Podría ser correcto decirlo? Do you usually get up early every day? Do you usually get up early every day? That's correct. Ahí va a depender también la respuesta, de uno como... Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo le diría, yes, I always get up early. Teacher. Oh, yes, I get up early every day. Lo que sí que solo usamos un frequency adverb en oración o en la pregunta. No podemos juntar dos, como decir, yes, I usually always get up. So, this is not correct. Correct. Uh-huh. Okay. Any other question? Yes, teacher. Uh-huh. Vale, yo tengo una pregunta. Es referente a cuando usa el do para hacer la pregunta, ¿tendríamos que responder con do o no? O... If it is a short answer, sí. Si va a dar una respuesta corta, sí. Yes, I do. No, I don't. Ok. Uh-huh. Pero con la utilización, teacher, de estos adverbios, frequency adverb, no precisamente uno tiene que extender la respuesta, lo puede dejar así cortito. Como yes, I do. No, I do. Ajá, porque si me preguntan, do you always drink tea in the morning? Y mi respuesta es sí, siempre bebo té. Yes, I do. Pero si solo digo, no, I don't. Y ya no le doy mayor detalle, es como si no quiero hablar con la persona. Sí, yep. Uh-huh. So the best thing that you can do is to provide details and a full answer. Thank you, teacher. All right. So voy a chequear asistencia. Please say present. And let's see. I got the document here. It's Aida Maria. Present, teacher. Alejandro Ernesto. Present, teacher. Alfredo Antonio. Presente. Present. Ana Trinidad. Present. Carlos Armando. Present, teacher. Claudia Stephanie. Present, teacher. Diego Edgardo. Present, teacher. Y Nora Estela. Present, teacher. Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Edwin Jaciel. Present, present. Emily Yamilet. I'm present, teacher. Emma Tatiana. Present. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamilet. Present. Irving Norberto. Present, teacher. Jacqueline Jennifer. I'm here, teacher. Jose Mauricio. Jose Mauricio. Is not here. Katherine Abigail. Katherine Abigail.
María Catalina. Present. No. María Eugenia. Present, teacher. Norma Evelyn. Present, teacher. Present, teacher. Okay, de Jesús. Present, teacher. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Present, teacher. Walter Rafael. Present. Yasmin Stephanie. Yasmin Stephanie Franco. Creo que no está. Okay, so I think that we're going to stop here. Vamos a dejar hasta acá. Mañana seguimos con el tema de los frequency adverbs y vamos a practicar un poco más sobre eso. So thank you for joining today's section and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye, bye everybody. Bye. Good night. See you tomorrow. See you. Night tomorrow.